Hola, muy buenas. Esta es una segunda versión de aquella conversación que mantuve con Pedro Sucías por Instagram en directo y por un fallo técnico no pude descargar la conversación y por lo tanto os ofrecemos esta segunda versión que yo creo que se acercará un poco a lo que fue aquella entrevista en directo. Pues nada, hablamos de temas muy comunes que seguramente a ti también te afectarán y presentamos nuestras soluciones o lo que nosotros vemos sobre esas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, te invito a que veas este vídeo y seguro que sacarás alguna conclusión positiva. Pues nada, ¡hasta ahora! Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Si no me equivoco, te encuentras en Barcelona y bueno, he visto que aparte de las tubas también has llevado la bicicleta y como no, pues que esa actividad física que es tan importante, ¿no?, en nuestra vida y que tú lo tienes muy claro que ese es el camino, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que has llevado a Barcelona y también tu experiencia con la actividad física y por qué. ¿Por qué todos los días dedicas parte de tu tiempo a esa actividad física? Yep. Hola, Elur, ¿qué tal? Pues nada, estoy aquí en Barcelona porque estoy haciendo una sustitución de paternidad en la banda municipal. Entonces, pues claro, es un mes, entonces necesito hacer mi rutina diaria, ¿no? Entonces me he traído las dos tubas, la bicicleta y bueno, demás equipo deportivo. Entonces, bueno, para mí esto, aparte de la experiencia musicalmente, también, pues bueno, también estoy aprovechando para ver la ciudad con la excusa de hacer deporte, porque bueno, con la bicicleta y corriendo, pues estoy viendo las cosas más rápidamente. Y nada, lo utilizo porque realmente cuando terminas una jornada de trabajo-estudio, pues tanto aquí como en Valencia, ¿no?, con mi rutina diaria, después de las clases o antes, intento evadirme mediante el deporte, ¿no? Y bueno, ya no hablar de los beneficios que estoy siempre comentando. Así que eso es todo. Pedro, siempre que me conecto a las redes sociales y te veo por ahí, te veo siempre o en bici o corriendo o haciendo en el gimnasio, ¿no?, haciendo algún deporte. ¿Cuál es tu truco, tu estrategia para planificarte y dedicar siempre parte de ese tiempo al ejercicio físico y a cuidarte? Bueno, pues la verdad que siempre soy muy estructurado, ¿no?, en mis rutinas diarias, pero hay veces que tenemos que acoplarnos a algún percance que pueda surgir, ¿no?, cualquier cosa, pero me gusta pues tenerlo todo estructurado, ¿no?, y arreglo el día pues dependiendo de las horas que pueda tener para practicar deporte, alguna especialidad o otra. Pero bueno, sobre todo es intentar hacer una buena planificación para poder pues así tener tiempo para, pues bueno, las cosas vitales, ¿no?, familia, amigos, trabajo y después ya disfrutar de mi estudio y sobre todo de la práctica deportiva. A ver, que no tiene esto ningún secreto, lo que pasa es que hay que tener pues eso, cabeza y ganarle la batalla al sofá. Bueno, seguramente muchas de las personas que ahora estarán viendo, escuchando esto, pues estarán quizá en la misma situación que nosotros, ¿no, Pedro? Pues que compaginamos nuestra vida como intérprete con nuestras clases y con la vida personal, ¿no? Yo lo que te comentaba estos días que llegué a la conclusión de que si daba más de 3 días clase, pues eso me dificultaba después desarrollar mi actividad artística y también poder compaginar con mi vida personal y otros proyectos que pueda tener en la vida, ¿no? Y ahí está la dificultad, ¿no? ¿Cómo buscar el equilibrio para poder compaginar diferentes ámbitos de nuestra vida?
¿Cuál es tu visión sobre esto, Pedro? ¿Cómo ves esta forma de compaginar esos ámbitos? Bueno, pues el tema del deporte, ¿no? Lo que hace también es, aparte, como he comentado anteriormente, necesitamos una buena planificación y dedicación, ¿no? Y cabeza y ganas, pues es una fuente que después viene súper bien, ¿no? El poder evadirse, despejarse, porque está comprobado que cuando tenemos un mal día, cuando una persona tiene su tiempo y si lo utiliza haciendo deporte para desconectar, cuando va a casa, pues uno se encuentra mucho mejor, ¿no? Está mejor con la familia, con uno mismo, incluso la concentración, ¿no? A veces yo lo utilizo para priorizar en el proyecto. A veces tengo las ideas no muy claras, entonces aprovecho para evadirme e intentar que aclarar ideas, ¿no? Tanto de personales a veces como de proyecto. Pero bueno, que es eso, que como he dicho también ya, sobre todo es las ganas, hay que probarlo porque al principio siempre es duro, ¿no? Empezar a entrenar, pero cuando ya estás dentro ya va todo llevadero y lo necesitas y el cuerpo te pide un poco más. Así que os animo a todos a que intentéis eso, evadiros mediante el deporte, descubrir rincones de vuestra ciudad que aún no podéis. No hayáis ido, mejor dicho. Y nada, pues sigamos con la siguiente pregunta. Y ahora que estamos hablando sobre compaginar, bueno, pues el otro día también comentábamos que, bueno, hay parte en la vida de un músico que tiene ciertas dificultades por la dificultad de compaginar agendas con otras personas que están fuera del ámbito musical, ¿no? Por ejemplo, pues amigos que podamos tener con un horario completamente diferente. Y yo la verdad es que durante muchos años lo he llevado muy mal el no poder compaginar pues y hacer planes el fin de semana o en otros momentos con amigos que, no, que tenían un horario completamente diferente al mío, ¿no? Y eso la verdad es que me ha costado muchísimo aceptar y ver el lado positivo que quizá pues pueda tener otros días a la semana en los que pueda disfrutar. Y que al final pues se reduce muchísimo la posibilidad de poder compaginar y hacer planes con esas otras personas, ¿no? ¿Cómo lo ves esto tú, Pedro? Bueno, Lur, esta pregunta es bastante, bastante interesante e importante, ¿no? Porque es un tema que, bueno, yo no lo comparto, me refiero a que no lo comparto abiertamente, aunque no, tampoco hay que tener que sea ningún tabú, ¿no? Pero la verdad que sí que yo personalmente, pues, se lleva mal, ¿no? Porque cuando mucha gente tiene vacaciones o es día de festivo, a lo mejor tú tienes un concierto, tienes una actuación, o incluso tienes que estudiar sí o sí porque tienes una prueba cerca y aprovechas ese día festivo. Pero bueno, el tema de los amigos, yo creo que al final nos tienen que comprender, ¿no? Porque no hay otra manera. Realmente uno, entre los músicos, los artistas, que sabemos lo que es esto, pues sí que hay concienciación, ¿no? Y todo está claro. Pero se pasa mal. Yo creo que nadie lo pasa bien, ¿eh? En este caso creo que nadie lo pasa bien porque, bueno, pues tú terminas un concierto a lo mejor a las 10, mientras vas a casa son las 11, ellos están ya comiendo, tú llegas cansado, te tienes que duchar y decides pues no salir al final o necesitas tu tiempo de descansar porque entre viajes de ida, entonces de vuelta se hace pesado. Entonces muchas veces, o por tema de bolos, que ahora mismo estoy por aquí y bueno, pues intento ver a los que están aquí en Barcelona, cuando estoy por Madrid o lo que sea, pues intento hacer lo mismo. Pero también muchas veces se me ayuda el deporte, ¿no? A superar estas cosillas, porque hay veces que he terminado concierto, y lo digo abiertamente y en las charlas lo comento, que soy tan friki de que a lo mejor son las 11 de la noche de un sábado y me he ido a correr, me he puesto los auriculares, buena música y con una ayuna llena que flipabas y yo iba sonriendo por la calle. Si alguien en ese momento estuviera viendo que yo estaba corriendo por ahí y me dije, pensase en ese momento, oye, este tío está flipado, está loco, pues sí, lo que hay. Yo soy así y me aporta muchas cosas positivas, entonces pienso seguir haciendo estas cosas. Entonces,
con el deporte también intento evadirme, ¿no? Cuando estoy agobiado, que no sé qué hacer o con, no sé con quién salir, cojo la bicicleta o me pongo las zapatillas y a correr. Así que probadlo si sentís esta sensación, ¿no? A veces de vacío, de soledad, pero es la soledad del artista, que muchas cosas que yo también he hablado muchas veces en algún artículo, no se habla o no se transmite, y la verdad que es un tema que realmente deberíamos de expulsarlo, porque para que la gente conociese más un poco también de lo que no solamente es fiesta, conciertos y demás, sino que hay bastante cosa detrás. Hay cosas que tenemos que dejar de lado. Pero bueno, realmente si nos llena esta cosa, pues hay que seguir apoyando lo que nos gusta. Pedro, tú eres artista marcando objetivos deportivos y bueno, lo que hemos comentado también, ¿no? Qué importante es marcar objetivos en otros ámbitos, en otros aspectos de nuestra vida, que pues esos objetivos que nos pueden mantener motivados, ¿no? Y en el deporte pues encontramos ejemplos muy buenos que nos pueden ayudar muchísimo y que de los que podemos aprender, ¿no? ¿Tú cómo ves esto de los objetivos? Pues marcarse objetivos es fundamental. Más que nada para tener siempre una buena actitud, una buena motivación, ¿no? O una excusa, ¿no? Para hacer alguna cosa. Hay veces que la gente dice, oye, yo voy a pagar el gimnasio porque si no lo pago realmente no voy. Entonces es una excusa buena para ir a entrenar. Yo ya después de leer, estudiar bastantes cosas, hay que tener objetivos diarios, ya sea mejorar en notas largas, ya sea mejorar con nuestra familia, ya sea mejorar uno mismo, ya sea correr un kilómetro más. Después tenemos que tener objetivos a corto plazo, ¿no? Que son los preparativos, por ejemplo, para llegar a un objetivo a gran escala. Por ejemplo, voy a intentar hacer la mejor prueba de mi vida, independientemente del resultado. Pues todos esos objetivos, me refiero diarios, semanales incluso, mensuales. Entonces, pues bueno, una buena planificación es crucial para mantener siempre la motivación. Eso sí, intentar olvidar la monotonía. Cosas variadas y a seguir improvisando y uno mismo con su estudio. Y aparte de tener una buena técnica de estudio para que no sea muy pesado con sus respectivos descansos, pues así es. Entonces yo deportivamente y musicalmente siempre intento tener algún objetivo. Ahora mismo, pues eso, retomar otra vez los triatlones de montaña que hay por la zona aquí de Valencia, que son bastante interesantes, que me encantan porque tienen tres disciplinas que me gustan, que son el kayak, el ciclismo de montaña, el BTT y el trail. Así que nada, a disfrutarlos. Pues qué importante marcar objetivos, ¿no? Pero quizá también muy importante no caer en las garras de la competitividad, ¿no? No estar obsesionado con esa competitividad que podemos encontrar en muchos ámbitos. Y ya desde pequeño digamos que somos comparados con otros compañeros, compañeras, que siempre pues, nos obliga la situación a tener que ser mejores, ¿no? Y más de una vez hemos hablado, ¿no, Pedro? Del riesgo de esto, porque lo hemos sufrido en nuestras propias carnes. Y yo tú no sé cómo lo ves, pero yo como solución veo que bueno, la música nos da una oportunidad para ir más allá de el beneficio personal que podamos tener, ¿no? Los intereses personales que podamos tener. Creo que la música nos ofrece una oportunidad para disfrutando nosotros, hacer disfrutar a otras personas. Y quizá poner el foco más allá de nosotros nos puede ayudar un poco a digamos, suavizar esas secuelas o esos efectos que nos pueden hacer daño. La competitividad, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, Pedro? Bueno, este tema ya es súper importante, el tema de la competitividad. Estoy haciendo un artículo que en breves voy a publicarlo, que aquí en las bibliotecas de Barcelona estoy exprimiendo el tiempo, parezco que de ahí no salgo porque realmente hay material muy bueno y estoy priorizando en este aspecto, ¿no? La competitividad siempre va a estar. Lo que pasa que deberíamos enfocar la enseñanza a que sea todo más disfrute,
¿no? Aquí nos enseñan, por lo menos me enseñan a mí, a no fear notas, a ser mejor, en poco tiempo tienes que ser muy bueno. Y hay algunos profesores que sí que me inculcaban el disfrutarlo, ¿no? Pero poco a poco, con en la competitividad que hay en las orquestas y demás, pues las pruebas, siempre estamos compitiendo entre nuestros compañeros, es bastante difícil. Pues que haya buen ambiente, algunas veces incluso los buenos compañeros que hay en las orquestas o las bandas municipales, después pues hay malos rollos entre ellos. Es una cosa que por lo menos a mí no me gusta, o que vayas sinceramente por un pasillo andando y digas buenos días y no te contesten en el ego también del músico. Estoy harto sinceramente de esas cosas, pero cada uno, oye, que es si es feliz así, adelante. Yo siempre el saludo lo voy a tener para todo el mundo. Porque si algo tengo bueno es que donde voy siempre dicen que soy bastante simpático y buena persona. Y primero que eso son los valores humanos. Y yo, por ejemplo, en la música haría primero valores humanos y poco a poco la calidad, ¿no? Así que, bueno, este tema tiene mucho que hablar el UR, entonces tampoco quiero hacer aquí un paripé. Pero la verdad, es un tema bastante importante y estoy trabajando en un artículo, así que estad atentos. Bueno, pues si te parece, para ir terminando, pues te propongo hablar sobre otra cuestión. Está claro que hay muchas evidencias científicas, de hecho, que el ejercicio físico, la actividad física tiene sus beneficios, no solamente fisiológicamente, sino también mentalmente. Pero hay otros aspectos, ¿no? Y en este caso, pues yo estoy muy sumergido en el mundo de mindfulness y el entrenamiento mental orientado al mindfulness. De hecho, digamos que es una parte fundamental del proyecto Músicos al Poder. Y pues ahora mismo en mi vida, pues es un aspecto fundamental, muy importante. Y si no me equivoco, Pedro, tú también. Has empezado a meterte un poco en el mundillo, ¿no? Con el yoga, si no me equivoco. Sí, la verdad que, a ver, estoy haciendo yoga casero y la verdad que, pues, estoy notando una mejor postura, que mi cuerpo está más relajado, que tengo una mejor recuperación y aparte que me noto más elástico, ¿sabes? Porque bueno, la interpretación no hay que estar fuerte, hay que estar fuerte, pero sobre todo hay que estar bien con la resistencia y la flexibilidad, que el cuerpo esté bien ligero para poder, pues eso, hacer los movimientos suaves, que todo el cuerpo esté relajado, sin tensión. Entonces esto también me viene muy bien el yoga, sobre todo el último momento, ¿no? Cuando ya llega la posición del muerto, hacia abajo, boca arriba, con las manos hacia el cielo también, pues son momentos que, sin los que saben, porque es un aficionado, ¿vale? Los que saben, es una pasada para poder aprender de ellos. Y cuando los primeros días lo experimentas, no te das cuenta, pero después a los días dices, oye, esto va súper bien. Entonces, igual que la meditación, que es una cosa que me gustaría también enseñarme poco a poco, la verdad que va súper bien. Y nada, señor, un placer, el UR. Aquí estoy yo en el Parkway, en un rinconcito que había por aquí, porque hoy está petado. Y nada, aquí disfrutando de Barcelona sigo, que me queda una semanita y media. Y pues bueno, si hay más oportunidades, adelante. Aquí, donde sea, y siempre, pues eso, a estar motivados, disfrutar del deporte, de la música, y sobre todo, pues eso, disfrutar de lo que hacemos. ¡Nos vemos! Bueno, Pedro, pues espero que nos veamos algún día por ahí, que nos podamos conocernos físicamente, y te mando un fuerte abrazo. De momento, ese abrazo digital, esperando que algún día podamos compartir también físicamente otros momentos, que quién sabe, que podamos ofrecer también algo para la gente que nos está viendo ahora. Pues nada, un fuerte abrazo, Pedro, a ti y a todos los que habéis estado siguiendo este vídeo. Muchas gracias por seguir nuestro proyecto y nada, hasta pronto. Un fuerte abrazo.